Sí, están en alza. ¿De la universidad de dónde? Espera, ¿la universidad de dónde? No, estos son cifras desde el Ministerio de Salud, porque esto es desde acá en Argentina. Inventaron una universidad, la de... Bueno, la de Massachusetts. Ahí está, ahora sí, ahora te creo. Ok, la del litoral, porque podría ser, sí, este, claro, en un estudio conjunto con la UBA y la Universidad del Centro de Florencia Varela. Bueno, ¿qué vamos a hablar de la vasectomía? Hay cifras del Ministerio de Salud que comprueban que en Argentina cada vez son más los hombres que se animan a pasar por este procedimiento, que después vamos a explicar un poquito brevemente. Ah, vamos a explicarlo, sí. Brevemente, para que la gente no tema. Pero bueno, ahí tenemos una placa que nos muestra los números. Obviamente que siguen siendo mucha menos que las ligaduras de trompas que se hacen al año en la Argentina, pero fíjate lo que creció entre 2017 y 2018, un 312%. ¿Viste? En cambio, la ligadura de trompas, que obviamente se realiza muchísimas más, como pueden ver ahí en pantalla, bajó un 14% interanual entre 2017 y 2018. Así que vemos que cada vez son más hombres los que se animan. Porque si el hombre le dice, yo ya no tengo lo que vos necesitas, la mujer dice, ¿para qué me voy a ligar las trompas si vos ya no lo tenés? También, o porque a la hora de que una pareja que ya tiene hijos de repente decide que no quiere tener más, toman la decisión pensando para quién va a ser, digamos, menos engorroso el asunto. Y la verdad es que el hombre, cuando se va a hacer una vasectomía, vamos a ver algunas cosas clave aquí en la siguiente placa. No te pongas ansioso. No, no, porque ya me estoy imaginando. Vamos a llegar a eso. No, 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 de verdad, la vasectomía estamos viendo. Es un derecho reproductivo, es decir, que es gratis, la cubre cualquier plan de obras sociales, sí, está en el plan médico obligatorio, te la puedes hacer gratis en los hospitales. Desde 2006 que esto forma parte de la Ley de Salud Reproductiva, así que es muy sencillo acceder y si se niega tu obra social o tu prepaga, reclama porque es un derecho o te vas al hospital y pedís turno en el hospital. Como te decía también, tenés que ser mayor de edad y tenés que prestar un consentimiento. Pero, ¿qué otras cuestiones es importante saber? Que es ambulatorio. Dura entre 30 y 40 minutitos y te vas a tu casa. Como el dentista. Sí, es muy sencilla la intervención. La anestesia es local. Ah, ya. No te tienen que dormir para esto. Es que me duerma. Aproximadamente 40 el minutos. El valiente Wage. En cambio, la ligadura de trompas, señor Pablo Fernández Blanco, es una cirugía que tenés que entrar al quirófano, anestesia total, te abren como un sapito, mientras, ¿no? Ven ahí qué hacemos con las trompas, ¿no? Así que si tenemos que pensar que alguien vaya y se intervenga, la verdad... Que se intervengan ellos, decilo. Pero perdón, ¿alguien sabe cómo es? Sí, ahora te cuento. ¡Alga! Distinto es una mujer un poco que el quizás... pantalón nada más. A ver, distinto es una mujer que quizás va a tener una cesárea, claro, entonces aprovecha y le dice, ¿sabes qué? Ya que estamos, me ligo las trompas, no tienen que abrir otra vez. Hice 5 veces mellizo, ligate las trompas. Ya está. Bueno, en el caso del hombre, lo que mostraban estas cifras del Ministerio de Salud es que muchos de los que se están animando o consultan tienen entre 20 y 40 años. Ah. Jóvenes que no tienen hijos, muchos, y que de todas formas consultan porque no quieren tener. Mira. Es más común todavía, si en los números y miramos, aquellos que ya tienen y han decidido que no quieren tener más. Pero también está siendo una decisión cada vez más frecuente en hombres jóvenes. Y en muchas provincias, Chubut es una de las que tiene mayores consultas de hombres jóvenes. Decíamos, ¿es irreversible? Bueno, la mayoría de los médicos, y si de hecho vos mirás la ley, te pone que o te dice que es irreversible para que no te ilusiones. ¿Y después? Porque si bien hay muchos que dicen que si dentro de los 10 años te arrepentís y la querés revertir, se puede, como no es exitosa en el 100% de los casos. Por las dudas te dicen que es irreversible. Por las dudas te dicen que es irreversible, mejor que estés bien decidido. ¿En qué consta? ¿De qué consta? ¿Cómo sería el protocolo? Bueno, te hacen unas pequeñísimas incisiones. Wear. ¿Dónde arranca la bolsita? Ah, ya. Olvídate. En la mano. Mi bolsa arranca en la mano. ¿Quieren que diga escroto en televisión? Digo escroto en televisión, ¿eh? Ay, así, bueno, con esta cara. Ahí, ¿dónde empieza? Ahí, ¿no? Yo ya cerré las piernas. Dos pequeños. ¿Tenés anestesia? Fernández Blanco, no te enterás de nada. Las mujeres tienen doler, otro umbral de dolor, son madres. El ambulatorio, por ejemplo. ¿Duele más la que te pone el dentista? No, pero para sacarte una muela, te lo garantizo. Hola, ¿de dónde venís? De la vasectomía. Porque es ambulatorio. Te recuperas enseguida. De verdad, es muy sencillo. Y lo que hacen es, los conductos, ya abrimos la granja, los conductos que llevan los espermatozoides. Te lo desvían a la nariz. No se puede hablar. No, decile a él, retalo a él como me retaste a mí. ¡Tercer grado!
¡Claro! ¡Es buenísimo! ¡Ay, no, no! Bueno, vamos a hacer de cuenta, Julián, no, que vos estás en quinto grado, yo vengo a darte la charla de educación sexual. Bien. ¡Ay, me hicieron ¿sí? Bueno, es muy sencillo, ¿verdad? Sí. Chicho, ¿y qué es lo que se logra con esto? No temas, no se pongan nerviosos. Cruzaste las piernas, no, no tiene la bota, pobre. ¿Qué hace esto? Que los nadadores no puedan llegar a donde se fabrica el líquido seminal. Sí. Es decir, vos vas a seguir eyaculando, igual que siempre, solo que lo que sale no tiene swimmers, no tiene espermatozoides, no tiene nadadores. Ausente. Ahora, esto no es inmediato, porque el hombre produce muchos espermatozoides. Entonces, al momento que te hacen la intervención, hay algunos que ya están. ¡Pupa! ¿No? Entonces, tenés que dejar pasar unos 2 meses hasta que está garantizado que ya no hay nadadores en tu Romina, líquido seminal. Muy interesada. ¿Esto sabes para quién podría ser? ¿Hay otra información? Ay, les pido mil disculpas. ¿Hay más información? Sí, no teman, vayan, pidan un turno con el urólogo, consulten. Bueno, esto es un servicio, señores. Aguanta Nara, que tiene tantas criaturas, ¿no? De ambos matrimonios. Perdón, estoy muy tentada. ¿Qué parte de todo la tentó? Dame que yo te hago el tema, dame. Swimmers, la de los dame que yo te hago el tema. Tu representación cuando venís. Es que así me imagino volviendo de una vasectomía. Después del proceso ambulatorio. Bueno.